Después de mucho insistir y le bajamos un poquitín, pues regresamos con el tema de la tal Rosario Robles. Chayito es inocente, Chayito es inocente. Bueno, por más que le buscan los abogados, pues como debe de ser, todos los resquicios para salvar a su cliente, en este caso Rosario Robles, pues entre más se sabe, más se embarra esta mujer. Ya se supo lo de su casita blanca, pero más allá de la casita blanca, que sí es algo grave, es la manera en cómo se gestiona todo el asunto relacionado con la estafa maestra. Un tema que a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Soy Leonardo Schuebel, Schuebel aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, después de muchos comentarios en Pueblo Informado sobre el asunto de Rosario Robles, le traté de bajar tantito para que no sea tan repetitivo todo este asunto, pero vamos a volver con ella por dos asuntos que yo creo que vale la pena que los analicemos juntos. Y para eso te convoco como Pueblo Informado a que no te quedes callado, para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Uno entiende que los abogados pues están haciendo su labor. Nada más quisiera yo saber si esta labor la está haciendo la autoridad correspondiente, porque han salido a la luz una serie de situaciones que no sé si se están investigando para el caso como tal, o está un poco como empantanado y tenemos pocas versiones oficiales, me refiero a la autoridad, de todo lo que implica este caso. Rosario Robles, ya lo saben, está encarcelada y sus abogados pues están insistiendo que es una presa política por todo este asunto del sobrino de Dolores Padierna, del juez. Y pues los abogados están haciendo su tarea, para eso son abogados. Rosario Robles, quien ya lleva pues varios días en la cárcel, relacionado con este tema de este juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que ya sabemos todo este nexo relacionado con esto, aquí los abogados están pues mostrando una queja ante el Consejo de la Judicatura, y también pues están tratando de presentar esto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es parte de todo este tinglado que están haciendo. Justamente, insisto, ellos lo que tienen que hacer es su trabajo. Pero pues han salido a la luz algunos otros datos, por ejemplo este, que de 2015 a 2016 la famosa auditoría detectó casi 2.3 mil millones de pesos en irregularidades en Cedesol. Aquí estamos en un periodo donde estuvo Rosario Robles, donde estuvo José Antonio Meade, y este que es el compadre de Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, que pues parece ser que lo que trató de hacer es de tapar todas las irregularidades. Así que entre estos tres, Rosario Robles, Meade y Miranda, en el transcurso de 2015 a 2016, la auditoría halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la hacienda por un monto de 2.289 millones de pesos, casi 2.290, casi 2.300 millones de pesos. En el auto de vinculación a proceso hay mención de 6 casos que tienen que ver con subcontrataciones ilegales, contratación de empresas sin capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados, servicios convenidos no efectuados, uso de recursos para fines distintos a lo acordado, falta de cumplimiento de convenios y ejercicio deshonesto de recursos públicos. Los resultados de las cuentas públicas 2015-2016 incluyen irregularidades en los inventarios de Cedesol y sus organismos dependientes, falta de bienes adquiridos, pago a beneficiarios duplicados,
no comprobados o fallecidos, pago excesivo e injustificado por honorarios, contratación de servicios improcedentes y uso de recursos sin aprobación, justificación o con falta de reintegrarlos a la tesorería de la Federación. Y como esto, pues tenemos más casos relacionados con esta mujer y que estamos un poco como en medio de toda esta situación. Por un lado, pareciera que es una víctima, por el otro lado, pareciera que es la creadora, la manipuladora de todo este asunto. Y como lo he dicho, hasta la madre, Rosario Robles ni es tan santa como quieren aparentar, ni es tan diabla como podemos suponer por todo este rollo de la estafa maestra. Pero sí quiero destacar en algunos casos lo sucedido en el entorno de esta famosa estafa maestra, donde nuevamente Alfredo del Mazo nadie toca, Rosario Robles, Emilio Lozoya y toda esta bola de personajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, junto con estos que forman parte de este escalafón, más estos otros que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son otros 10, ya llevamos 20, más todo ese asunto. Así que en un resumen muy bien elaborado aquí, son 36 convenios en Pemex, 10 convenios en Cedesol, 6 en Fobiste, 4 en Comunicaciones, 3 en Banobras, 3 en la SEP, 2 en Zagarpa, 2 en Senasica, 2 en RAN, 1 en SE, Secretaría de Exterior, no sé qué sea, y un convenio de adultos mayores. Total 7,670 millones es más o menos el asunto, y las universidades involucradas pues están la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Popular de Chontalpa, la Juárez de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, el Comalcalco otra vez y otra vez el Instituto Tecnológico. Y aquí pues con estos gráficos nos podemos dar un poco más de esta idea de lo que estamos hablando relacionados con esto. Pero yo sí quisiera un poco como establecer cuál es el momento en el que se está viviendo todo este asunto, y todo a raíz de esta casita blanca que le descubrieron hace algunos días, que pues la fiscalía, pues están dándole datos a la fiscalía de parte de la fiscalía de Coahuila por esta casita blanca. Y es un asunto muy serio por la manera en cómo se realizan este tipo de, pues este tipo de tranzas, porque no existe otro término para poderlo hacer. Miren, el nombre de Rosario no aparece en esta casa. En esta casa que estamos viendo, no aparece. Entonces, para que más o menos lo podamos entender, porque sí está un poco complicado, esta casa o este fraccionamiento, esta casa que está en este fraccionamiento, fue asentada como suya de Rosario Robles, en un contrato de arrendamiento que hizo por otro domicilio, en este caso en la Ciudad de México, en Reforma 222, donde vivió de 2015 a 2018. Hasta ahí todo iba, entre comillas, bien, nada más que la casa no está a su nombre. Bueno, como no está a su nombre, la pregunta es, ¿cuál es la relación que ella tiene con esta casa? La propietaria de esta casa es Susana Islas González, esposa de Mauricio Berlanga Quintero, primo de Rosario Robles y que, por cierto, desapareció en 2010. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos. El nombre de ambos personajes no solamente son los dueños
de esta casa, que es una casa que se usó de garantía, también fueron, pues, estos nombres en empresas que fueron beneficiadas por millones de pesos. Para que lo entendamos, la auditoría encontró que en 2015 la dependencia, Cedesol, pagó 237 millones en exceso a un conjunto de empresas para baños ecológicos. Este dinero fue transferido a BPG Ingeniería, a la cual a su vez envió 206 millones de pesos a 21 empresas y 7 personas físicas. ¿Sí? O sea, este monto le pagaron para baños ecológicos a una empresa y esa empresa a su vez la dio a 21 empresas y 7 personas físicas. Entre esas empresas, pues aquí vienen todos los nombres, según documentos en las compañías, estas empresas constituidas en Torreón, donde se encuentra este domicilio, en estas empresas está Susana Islas, que ya vimos que era la dueña de la propiedad y que se quedó con la propiedad al morir el primo de Rosario Robles, y su hermano, o sea, el hermano de esta mujer, Alejandro Islas, como accionistas y ejecutivos. O sea, no solamente tenían la casa a su nombre, una casa que Rosario Robles puso como suya, sino que además, entre los nexos de negocios de la estafa maestra, están esta mujer, que viene siendo la esposa de su primo, como una prima, y su hermano, el hermano de esta mujer, está metido en este asunto. Y a partir de ahí, la existencia de esta vivienda y otras tres, presuntamente de Rosario Robles, que fueron encontradas en la investigación que hizo Proceso, ponen en dudas, pues, lo que ha dicho esta mujer de que ha vivido en la alcaldía de Coyoacán. El fiscal ya confirmó todos estos casos y, bueno, más allá de todo, porque sí es un embrollo verdaderamente gigantesco que yo ya no sé ni por dónde va, yo sí quiero destacar que más allá de lo que se diga o más allá de lo que podamos creer, ya es momento que la justicia ponga un alto ante esta situación. Rosario Robles no es una santa, no es una diabla, sí es un personaje fundamental de la estafa maestra, no es la única, sí está presa, no es una presa política, es simplemente una tranza que hizo tranzas por todos lados. Y eso a mí ya me tiene hasta la madre, para que me entiendas.